Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Outlast 2, bienvenidos al terror, bienvenidos a todos y a todas, chicos. Así que venga, vamos a seguir, gente. Vamos a ver, tenemos que recuperar la cámara. Nos quedamos el otro día por aquí. Vamos a seguir para adelante. ¡Ah! Que ya hay gente ahí, tío. A ver, cuidado. Vale, se ha pirado. Se ha ido para el otro lado. ¡Va, tío! ¡Venga ya! Pero, macho, son como los zombies. Vale, tenemos una pila. Tenemos una venda. Cuidadito. Joder, chaval. ¿Por aquí hay algo? No. Tenemos que seguir para adelante, ¿eh? Bueno, ¿va bien todo? Sí. Vale, seguimos. Hostia, chaval. Esto... Si vamos por detrás, si le hacemos zas-zas por detrás, ¿qué pasa? Cuidadito. Cuidadito. Me ha visto. Míralo, tío. Míralo cómo me ha visto el caperro. El caperro. Vámonos. Vamos, tío. No veo nada, por cierto. No, ¿dónde estoy, tío? Ese es el que me ha visto, ¿no? Entonces, gente, ¿para dónde tengo que ir? No sé, chicos. Vale, tengo otra pila aquí. Hombre, si no tengo la cámara, ¿no? No tienes la cámara, claro. Cierra la puerta. Echa el candado. Ahí está. Vale, ¿y ahora qué hago aquí, tío? Mirar, otra venda. Vale, bien. Bien, vale, perfecto. ¿Y ahora qué hago, tío? No tengo ni idea. Me he encerrado aquí. Vámonos por aquí. Bueno, por lo menos... Esperemos. Por aquí no es, tío. Vale, será por aquí. Vamos, tío. Madre mía, cómo me están buscando, chaval. Con la sangre. Vale. Venga, vamos. Por aquí. No tengo ni idea, chicos. Me imagino que sí, ¿no? A ver. Aquí estaba la sangre. Por ahí abajo hay algo. No creo que haya nada. No, vale, vale. Es por aquí. Vale, chicos. Seguimos, ¿eh? Venga, vámonos. Joder, tío, guardando. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, se ha pirado, gente. Buah, chaval. Vámonos. Nosotros le seguimos. Tiene que tener mi cámara. Vale,
Vale, esto es por aquí arriba. Cuidadito. 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 Venga, vamos, que vamos bien. Vale, bien, cuidadito. Vale, 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 buena. Ahí hemos tenido mucha potra ahí, gente. Madre mía, la gente que hay ahí, tío. Vamos. No, saltad. Por aquí no es. ¿Por dónde es, tío? ¿En serio? ¿Por aquí no es? Es ahí al agua, ¿no? Yo me tiro, gente. Sí, tiene que ser por aquí, no hay otra. Mira el cabrón. ¡Hostia, qué capullo, tío! ¿Habéis visto? ¡Qué cabrón, tronco! Me ha visto desde a tomar por culo. Madre mía, chaval. ¿Cómo ha cruzado él eso? ¿Dónde he empezado? No sé dónde estoy. Madre mía. Otra vez desde aquí, gente. Cuidadito. Vamos, ahora. Claro, se habrá ido por ahí. ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! A la primera lo he hecho antes y ahora... ¿En serio? Joder, tío, pero venga ya, hombre. Joder, gente, increíble. Venga, vamos. Vamos, pa'lante. Joder, tío. Vamos a ir despacito, tío. Venga, vamos, 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 vamos. Aprovecha. Venga, vamos, tío. Como mire para que estoy muerto, Venga, vamos. Vamos. Venga, bien. Vale, bien. Vale, buena. Buena, Emi, buena. Vamos. Venga. Cuidadito, que es un hijo de la gran perra. Vaya. Cuidado, cuidado. Míralo, míralo, míralo. Qué cabrón, tío, pero venga ya. Macho, pero ¿cómo te ocultas de este tío? Joder, venga, hijo de perra. ¿Pero qué me estás contando, tío? Bueno, gente, estamos otra vez. Madre mía, es que de un disparo te mata, tío. Cuidadito. Es que te tienes que tirar, no hay otra. Vamos. Ya me ha visto. Mira, venga ya, tío. Es que es hijo de perra, Que hijo de puta, te ve una y ya te ven todas, tío. Joder. Qué tela. Madre mía, esto es súper jodido, gente. Vamos. Hijo de puta, ¿y por qué no lo... no vamos por otro lado? No sé, gente, Es como mira para allá. Hijo de puta. Vamos. Vamos. Cuidado, cuidado. Vale, se ha ido para el otro lado. No, es que está por aquí, tío.
Venga, ya. Se va para el otro lado, ¿veis? Hijo de perra. Claro, se va para el otro lado. Y ahora cuando me caigo yo aquí al agua. Pero es que no me puedo ocultar en el agua, tío. No sé qué pollas pasa. Vamos. Quizás si me agacho. Así. ¡No, no, no! ¡Agáchate! Venga. Venga, que se vaya, tío. Me voy a morir, me voy a morir. ¡No, no! ¡Agáchate! ¡Buah, chaval! ¡Que no se pira! Ahora, 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 vamos. Se ha ido, se ha ido. Se ha pirado, vámonos. Vamos, tío. Cierra, cierra, cierra. Cierra la puerta. Y echa el pestillo, sí. ¡Buah, chaval! Nos hemos salvado, ¿eh? Mirad. No puedo llevar más, estoy a tope. ¿Pero me puedo curar? No. Vale, tenemos aquí. Buah. Bien. Mi cámara, tío. Anda. Estamos otra. Pero qué cojones. Eso digo yo, tío. Pero qué cojones pasa aquí. Otra vez aquí. Con lo que me gusta. Madre mía. ¿Habrá algo aquí? Cola. Nada. A ver. Ni nada. No. Por aquí tampoco. Buah, chaval. Venga, va. Vámonos. Sí, después del otro día. Cerrado. No se abre. Vaya, está todo nevado, ¿eh? Qué guapo, tío. Hay una salida ahí. Vamos a ver. Aunque me extraña mucho que nos dejen salir ahora. ¿Ves? Vale. Tendremos que ir a ver a ver qué pasa por ahí. ¡Hostias! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué ha sido eso, tío? Venga, ¿en serio? Tenemos otra fila aquí, gente. Joder, pero macho, tío. ¿En serio? A ver, un momento. No, aquí no es. ¿Una? Encuentra el modo de salir de aquí. ¿Una pila? ¿En serio? Joder. Ah, tira para allá, ¿eh? Por aquí, a ver. Chaval. Por aquí no. Buah, tío. No sé si ir corriendo. ¿Aquí hay algo? Sí, hay una nota ahí, gente. Hay una nota, a ver. ¿Otra vez? Lo del horcado. Qué cansinos que sois con el horcado, tío. Os lo juro. ¿Me han quitado todas las pilas que tenía? ¿O solo me quedaba una, tío? No tengo ni idea. Buah. Por ahí no puede ser, ¿no? Pues sí. No puedo entrar, sí, ahora. Vale, a ver qué hay aquí, gente. ¡Me cago en la puta! Chaval, ¿qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? Venga ya, ¿en serio? Venga, vamos, tío. What, tío. Madre mía. ¿Cómo se ha puesto esto, eh? Se ha puesto sucísimo, tío. Aquí no contratan a la de la limpieza, chaval. Vámonos, vámonos de aquí. What, chaval. Vámonos, venga. Por aquí, ¿no? Madre mía, madre mía. Esto se han pasado tres pueblos, tío.
Buah. ¿Y aquí qué hay? Madre, madre la cámara. He visto pasar a alguien ahí. Ah, no. Han sido cosas mías, tío. Es que no me fío ni un pelo, tío. Mira, otra vez. El Doom. No puedo hacer nada, tío. Joder, qué miedo, tío. No sé qué hacer, ¿eh? Tengo una pila nada más, tío. Uf, venga, vamos. Vete así con la cámara, pero sin usar. A ver qué hay por aquí. Es que lo tengo que usar. Pues acaso hay alguna pila por aquí, gente. Aquí no hay nada. Recarga. Vale. Sí, venga, recarga, tío. Joder, chaval. Venga, vamos. No hay nada por aquí, ¿eh? Vale, vale, sí. Interferencias. Vámonos por allí. Madre mía. ¿Un teléfono? Abre. Madre. ¿Dónde está el teléfono, tío? Cuidado. Pues que no me fío de vosotros. Cierra. Venga, vamos para allá. A ver qué hay aquí. Cago en 10. Macho. Y por aquí. Necesito otra pila, ¿eh? Como sea, gente. Aquí ni nada. Vamos, para adelante. Aquí tampoco hay nada. Madre mía. Por aquí tampoco. Joder, tío. A ver, el teléfono está aquí. Venga, ¿en serio? ¿Pero qué es esto, tío? No me jodas que me han matado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué cojones es eso, tío? Pero venga ya. Madre mía, ¿pero qué tengo que hacer con eso? Madre mía, chicos. No sé, gente. Que viene, que viene. Vale. Tío. Tío, ¿qué era eso? Madre mía. Madre mía. Era aquí, gente. Hello. Hello. Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Some place safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Cago en la madre que lo parió. Eso me suena a mí de Freddy, tío. ¿Qué cojones? ¿En serio? Buah, chaval. Cualquiera coge el teléfono. Me ha dado un morreo en toda regla. Chaval, vámonos. ¿Y ahora qué hacemos, tío? ¿Se ha cerrado solo? Sí, se ha cerrado solo. ¿Qué pasa ahora? Abrir. Está cerrada. Está cerrada. Vale, o sea que solo nos queda esta. También cerrada, gente. Madre mía, tío, esto es mucho. Mucha tela.
Vale. Vámonos. ¿Pero qué cojones? Venga ya, otra vez. Ven, 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 ven. Niña, no te... Bien, que viene, que viene. Venga ya, en serio, tío. ¡Qué hijo de perra, gente! ¿Qué tengo que hacer ahí? Madre mía, chaval, increíble. Uf. Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Venga. Niña, niña, me cago en la madre. Se parió. A ocultarse. Coño. ¿Dónde estoy metido? Salir. Estoy otra vez aquí, gente. Tengo aquí una nota. Vamos a leerla. Vale. Joder, chaval. Ya he escapado del otro lado. Qué malo llevo eso, tío. Lo juro. A ver. Vamos a ver. Lair. No hay nada que... No hay nada peor entre los afligidos que la autocompasión. Confío en que no te... En que no te permitas una satisfacción con un... Con un pecado tan femenino. Si los discípulos que te ha, que te he confiado están hambrientos, doloridos y temerosos, es porque la, es la voluntad de Dios, que han de pagar por sus pecados de la carne. Te envío toda la comida y todo el vino que Dios quiere que tengas. Ni una migaja más. He tenido visiones en las que vi cómo esta plaga empeoraba, cómo todo nuestro sufrimiento alcanzaba un punto en el que ninguno de nosotros podía aguantar más. Así que, alégrate, encuentra el consuelo en que pronto llegaremos al centro de este sufrimiento y emergeremos en el paraíso eterno. Si no puedes controlar a la gente con la lengua, recurre a los puños. Papá te quiere y Dios proveerá. Nock, postdata. He incluido una bolsita de las galletitas saladas que tanto le gustan a Nick. Asegúrate de dárselas y dile que son un regalo de mi parte. Vale, tío. ¿Esto qué es esto, tío? Buah. Nada. Estas cintas, tío, no graban nada cuando estamos en el colegio, ¿eh? Vale. ¿Tenemos algo más? Sí. Enfermedad en Santa Biblia. ¿Se escucha algo? Vale. No hay nada más, ¿no? No, niña, nos ha faltado alguna cosa, pero bueno, da igual. Buah. Y a ver si hay que grabar esto. Abrir. ¡Ay, va! ¡Chaval! ¡Cierra, cierra, cierra la puerta! ¡Me cago en la leche! Pues vaya recibimiento, ¿no? Cierra, cierra, cierra. Vale, aquí cosas. Una pila. Por aquí, gente. Vale. Recuerda que puedes usar el micrófono para oír a través de las paredes. Rastrearnos. Joder, 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 joder. Pero ¿para dónde voy, tío? ¿Para adelante? No, para adelante no puedo. Madre mía, por aquí. Está por ahí el gigante ese. Miradle. ¿Dónde está, tío? Vamos por aquí. Vale, vamos. Vale, ocultarse. Oh. Hostia, vámonos, vámonos, vámonos. Vale,
Vamos, 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 vamos. Se estoy cruzando, tío. Ahora, ahora, ahora me curo, ahora me curo. Venga, ¿en serio? Estaba cruzando. No veo nada, Hijo de perra, gente. Vale, ¿dónde estoy? Voy a curarme. Madre mía. Vale, venga, vámonos. Mirad, otra pila, tío. Menos mal. Vale, en el 1 me quedé sin pilas. Y en este, por lo menos. Ahí vamos. Todavía tengo que ir. No sé, es que no sé qué hice. Vale, ¿cuántas tenemos? Tenemos 3, gente. Vale, ¿y ahora para dónde, tío? Para abajo ni de coña. A ver qué dice. Revisar la grabación. Encuentro una ruta alternativa para llegar a la mina. Fua, pues estamos intentando llegar a la mina. Ay, mirad. Mirad, un palo. Un palo. ¡Un palo! No, un tronco. Venga, vamos, tío. Despacito y buena letra, ¿eh? Venga, sí. Venga, que tú puedes. ¿Todavía está el pavo este? Bueno, mira, así nos ahorra. Así lo vemos. Bien. ¡Hala, en serio! ¡Al loro, tío! Ahí va, entonces que tengo que ir corriendo. ¡Madre mía! Vale, pues ir corriendo, a tomar por culo. Venga, vamos. Vamos, vamos. Vale, ya está, ya está, ya está. ¡Hola, chaval! La que me ha dado. Madre mía, cúrate, cúrate. Joder, tío. Eso sí, tiene una puntería el enano que no vea, ¿sabéis? Este, vamos, tiene que jugar al billar que no vea. ¡Hala, venga, en serio! Cúrate, cúrate. Detrás de la roca aquí. Vale. Bien, venga, vamos. ¡Hala, chaval! Cura a los enfermos. Tú verás si has usado 10 vendas. ¡Claro! Tú, sí, me está dando pa'l pelo. ¿Y este qué? ¿Aquí hay algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya a tu casa, ya, hombre! ¡Deja de joder la pava! Ya. ¡Hostias, tío! ¡Que estás vivo todavía! ¡Que no puedo hacer nada! Nada, tío, ¿por dónde tengo que ir? No lo sé, es que no sé para dónde tengo que ir. Me ha matado este pintamonas. Chaval. Madre mía, la que me ha dado. Chico, la que me está... Mira, 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 mira. Las muertes son brutales, por eso las dejo, tío. Pero es que... Es que no sé, no sé, tío, no sé. Vale, que te dejan aquí. Pero está este tío. No tiene mácula alguna. Su alma es pura otra vez. Es que no hay nada. Ah, vale, 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 por aquí. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Anda? Ah, por aquí. No puedo. Ahora. Joder, tío, esto me ha pegado. Pensaba que no podía. Mirad el capullo del enano. Me bajo de la existencia, ¿eh? Mira cómo están todos, tío. Joder, este gordo es mejor que el... Ahora, tomar por culo. Cúrate, cúrate. Joder, menudo crack está hecho, tío. Para llevarle a las olimpiadas está el tío, ¿sabéis? Vale, tengo que salir. Pues pita, ¿no? Vamos. Venga, ¿en serio? ¿Me ha dado, tío? No sé, me da con algo. Vamos, tío. Aquí hay una venda. No, coger vendaje. Ay.
Buah, menos mal, porque estoy jodido. I can still find my way to the mine. Vale, encuentro una ruta alternativa. Vale, tengo dos vendas y dos pilas. Bien. Buah, ¿ahora para dónde? Esto es para... subir por ahí arriba, no puede ser, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Pero este tío... no puede ser. Venga, ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cúrate, cúrate. Que está ahí dándome el capullo. Tío. Venga ya, hombre. Que me ha matado gente otra vez. Pero hijo de perra. Pero habéis visto, tío, qué hijo de perra que te ha salido de la nada este tío. Es que aquí te mata a todo el mundo, macho. Hasta los cactus. Vaya tela, chaval. ¿Dónde estoy? Míralo, míralo. Está ahí, hijo de perra. Vámonos, vámonos. Cuidado, ¿ves? Los pinchos, tío. Por aquí, por aquí. Madre mía, chaval. ¿En serio? We have you. Míralo, it's míralo. Okay. We have you. The gospel isn't done yet. Your own resurrection will complete your gospel. Pero déjame en paz, tío. Yes. Yes. We've returned him to the way of sorrows. This tomb is waiting. No puedo hacer nada, gente, ¿Qué me está enterrando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Ahora sí me está enterrando. Pero venga ya. Malditos hijos de la gran puta. Ay, Dios. Madre mía, chaval. Cuando se acabe eso, ¿qué? Ahora, se acabó la luz. Se asfixia. ¿Qué hacemos ahora? Tío, a ver si te se ocurre hacer algo. Madre mía, el puto gordo. Venga, vamos. Vamos, venga. Sal de aquí ya. Vale, salimos, tío. Joder, el puto gordo este nos ha hecho de todo ya, tío. Nos ha crucificado. Nos ha enterrado. ¿Qué nos falta? ¿Que nos dé por culo o qué? Madre mía. Vale. ¡Hostias! ¿Pero este hijo de perra? Ahí hay cosas. ¿No? ¿O qué? Tenemos dos pilas muy ricas. Cuidado, cuidado que este. Que este. Esto te mata, A ver, ¿para dónde vamos, tío? No tengo ni idea, chaval. ¿Para adelante? Mira el hijo de perra, mira. Por aquí, ¿no? Mirad, mirad. Cómo viene detrás mía para liármela. Aquí hay una nota, Vale, a ver. Espero que no me ataque. A ver. Vale, este es mi hermano. Está roto y fue asesinado por este tirano de Light y su montura, Nick. Derramó vino por los dedos que le faltaban y no tuvo culpa en realidad. Es terriblemente injusto y espero que un dios piadoso lo trate mucho mejor. Vale, perfecto. Cuidado, cuidado, que está hijo de perra. Mirad, ¿dónde le tengo, tío? Buah. ¿Y para dónde tengo que ir, tío?
tengo ni idea, yo sigo para adelante. Esto está lleno de cadáveres de estos andantes, tío. ¿Ahora qué? Por aquí. Vale, 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 escapamos. Hijos de perra, ¿habéis visto cómo me, cómo la lía? Vale, tenemos aquí otra nota, chicos. A ver, coger. Vale, vamos a ver. Buah, esto, vamos a ver, texto legible. Bueno, esto va a ser mucho, chicos. A ver, regocijaos, agostados, aquellos que sufrís las ampollas y las llagas, a aquellos cuyos sesos se resquebraja y llora, a aquellos cuyo bautismo os llega a tomos de un burro con forma de hombre. 2. El bautismo que recibisteis como niños, como herramienta de un hombre, y por tanto sois de los más queridos por el profeta Sullivan Nock. 3. El Enoch le dijo a Lair: ¿qué deseas en tu miseria? 4. Y Lair dijo: deseo ver las cosas que vio el nuevo Ezequiel. 5. Enoch dijo: sí, pero tu mente es demasiado estrecha para recibir el mensaje del Señor, y se partiría en dos cuando te penetrase. Joder. Tan solo debes creer en tu salvación. 6. Y Lair dijo: sí, pero todas las palabras de mi padre. 7. Y Enoch llora: aleluya, ¿cómo me amas? Estás bendecido y podrás ver todas esas cosas que vas deseado, que has deseado. 8. Y Leif habló: veo los cielos abiertos, veo el humo subir hacia los cielos, veo una nube de insectos cayendo sobre un hombre, adulto pero virgen. Es algo bello y hermoso, por encima incluso de la belleza de la mujer. 9. Y yo miré y de nuevo vi al Redentor de los agostados, de quien había hablado Ezequiel. 10. Y Ezequiel le habló de nuevo a Lair diciendo: mira, el cordero guía los hijos de pollas enfermas y úteros infectados, y yo veo a las multitudes enfermas y a quienes sufrieron con demonios y espíritus impios o limpios, no sé, que serían curados por el poder del cordero de Dios. 11. Y yo, Lair, vi como lo elevaron a la cruz y lo mataron por aquellos cuya lujuria les trajo el pecado, y por aquellos cuyo pecado los llevó a la lujuria. 12. Y mientras esté colgado habrá abundancia de leche y vino, así como mantequilla y licor destilado. Todo el mundo comerá lo que quede en la... A ver, siguiente. En la tierra. 13. Y proclamarán la gloria del aire, quien les guíe hacia la salvación. 14. Y cuando entregue el espíritu y su carne inmaculada cuelgue del árbol, lo liberarán de las espinas y lo enterrarán con azadón en la tierra. Lo que nos está pasando a nosotros, tío. 15. Y los agostados dirán: tenemos miedo y somos miserables, puesto que nuestros corazones están devastados por el pecado. Así que el glorioso Lair los guiará con la lengua y el látigo y la polla. Y les recordará: no es gran cosa agotar a los hombres, pero también agotaréis a mi Dios. 16. Y ellos proclamarán la gloria del Lair, quien los llevará hacia la salvación. 17. Y el Mesías agostado se alzará de la tumba, vencerá la enfermedad y conquistará la muerte. Y los afligidos los llamarán Emmanuel. 18. Y el Mesías agostado dirá: esta es mi carne, comedla y seréis curados. Quien consuma mi carne tendrá la vida eterna. 19. Y proclamarán la gloria del Lair, quien los guiará hacia la salvación. Madrecita, es lo mismo que nos ha pasado a nosotros, chicos. Vale, gente, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme. Ese like que siempre ayuda. Y si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas. Te suscribas, vamos. Te va a gustar el canal. Pues nada, chicos, nos vemos. Chao.